Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos en SkinLab, tenemos más de $480. Y como vieron en el título, en tanto como en la miniatura, tenemos nuevo evento. Si quieren abrir cajas en el nuevo evento, tienen el link de SkinLab en la descripción, que depositando ese link tienen un 10% de bonus. ¿Querés ganarte dos skins y dos códigos de $5 en SkinLab? Bien, con depositar con mi código cualquiera de este mes de noviembre ya estás participando. ¿Y cómo sé yo si depositaste o no? Bueno, te voy a dejar el link de mi disco en la descripción y hay un canal que se llama Sorteos SkinLab. Dentro de ese canal envía las pruebas, una captura de que depositaste, que se vea mi código, y arriba de eso decime cuánto depositaste y ya estás participando. De una kill confirmed, de una weapon on oil y de dos códigos de $5 cada uno. Es un total de $100 en sorteos. Una kill confirmed de 44, un AWP de 47 y dos códigos de $5 cada uno. Acuérdense que $1 equivale a un ticket en el sorteo. Suerte a todos. ¿Cuáles son los métodos de pago? Bueno, tienen Visa y Mastercard, Kiosa Pay con más de 100 métodos de pago, pagar con skins, que son mínimo $4 en skins, ok. Tienen PayPal, bien que es por una página de terceros, pero al fin y al cabo es PayPal y también dan el porcentaje de volumen de depósito. Y tienen también la opción de criptomonedas, que es una opción muy conveniente. Bien, tenemos 482. Como ven acá, la temática nueva, por lo que estoy viendo, es de dinosaurios. Me gusta. Como ustedes saben, vamos a ir a obtener recompensa para que nos explique resumidamente el evento para los que no nos conozcan. Vamos a abrir huevos de dragón o huevo de dinosaurio, mejor dicho. Muy bueno el fondo, la verdad. 26 días va a durar el evento. Vamos a abrir huevos de dinosaurios y nos van a ir dando cajas. Por ejemplo, este tipo de caja. Vamos a pasar rápido para que vean todas las cajas que son. Hay un montón. Miren todas las que pueden conseguir. Esta caja ya vale $777 en el nivel 19. Y sale y sale. O sea, tienen hasta nivel 25. Si alguno llega a nivel 25, se pasó a la página directamente. Estas son las nuevas cajas gracias al evento. Vamos a abrir todas en el video de hoy. Y como ven acá, abriendo caja de $3 o más, te van a dar puntos del evento. Con esos puntos del evento puedes, aparte que cada cierta cantidad que farmeas, te van a ir rotando cajitas. Y además de esto, puedes participar de sorteos. Como por ejemplo, de saldo para la página, de un Talon Knife Slaughter. O si sos muy jefe ya de un Butterfield Knife Slaughter, o sea, una locura. Así que bueno, primera caja del evento del día de hoy, Predator, muy linda el diseño de la caja. $3 sale, ¿qué nos puede salir? Bien, la Sacrifice y la Fiber Dream son las dos pérdidas. Ojo el AWP Redline y ojo la M4 Neonoir. Les recomiendo depositar en el link con el link de la descripción, ¿ok? ¿Por qué? Porque apenas empiezan los eventos suelen estar rotos. Y si lo hacen en el link de la descripción, aparte de participar en el sorteo mensual, participan del sorteo en este video. Y aparte de eso tienen un 10% de bonus. Como ven, ya conseguí una caja gratis. Vamos a reclamar todas las cajas gratis, sí, pero la vamos a dejar para un futuro video. La vamos a guardar. Y estamos saliendo esta cajita de $3 que pareciera que no nos va a dar mucho profit. Toda Fiber Dream, por lo que estamos viendo. Lo bueno es que no se pierde tanto, o sea que está buena para farmear puntito del evento. Pero si querés buscar profit, y no la recomiendo mucho, sinceramente. La Sacrifice es la peor de todas. Ahí está, esa nos parte al medio. Como ven, perdimos bastante. Pero bueno, pasemos a la segunda caja mejor. Air Hunter, cajita que en su foto tiene una AWP Wildfire valor de $6 y nos dan 2 puntitos por cada caja. ¿Qué nos puede salir? Bien, son todas profit, pero depende claramente del estado. Tenemos 0.1 unos guantes. Ojo, esta cajita por $6 puede conseguir unos guantes y dentro de todo bastante porcentaje. 0.1 también de la nueva vaca. 1% de la nueva de Serigel. Me gusta esta cajita, $30, tirada de 5 cajas. Vamos a abrir yo creo 10 de estas cajas. Primera pérdida, segunda profit. Tercera depende del estado, cuarta también y quinta pérdida. A ver, si nos sale en Factory New o Minimal Weapon Stackdrag, las dos, Spyro Lily son profit. En este caso ninguna de las dos, pero bueno, sacamos 31 de 30. Y lo bueno que la de ser esta es profit y yo pensé que era pérdida. Bien, ojo al tejo que esta caja sirve para farmear puntitos, estaríamos viendo, ¿no? La Spyro Lily por lo que vimos es la peor de todas. Y ahora nos salen las 5 a la Spider Lily. O sea, en la anterior tuvimos bastante suerte. En este caso sacamos 16 de 30. Vamos a hacer última tirada de 5. A ver si ahora nos da una distinta. Spider Lily, Spider Lily, Spider Lily, Spider Lily y Spider Lily. ¿Qué se hace en estos? Bueno, le voy a enseñar mi truco. Saqué $26, no me interesa. Vamos a poner un por 5 derecha. Y cuando pierden las cajas, se van rápidos a los sucrades y clavan un 17% a la derecha. ¿O no? ¿O no, señor Skin Club? No, era a la izquierda, pero bueno, si lo hubiesen tirado a la izquierda lo hubiesen ganado, ¿no? Bien, caja Discoverer, $15, nos dan 5 puntos del evento. Como sabemos, estas cajas, la de $15 de los eventos, suelen ser bajo porcentaje en cuchillos. Y ojo que Stats está abriendo cajitas ahora mismo también, un shoutout para el Tito. Vamos a abrir 5 nada más, ¿por qué?
Porque es cara esta caja. Y si nos sale un cuchillito bien, nos ponemos contentos. Y si no nos sale, pasamos rápido a la próxima. Porque esta caja nos va a hacer perder bastante dinero. No nos salió cuchillo, gastamos 75, nos dio 41. Bueno, podría haber sido peor. Caja Harmony, $30. ¿Qué nos puede salir? Bien. ¿Qué buscamos? Kill Confirmed de Traidor. La Emperator en buen estado. La Desert Eagle, la Onitashi, la Icarus Fell. La Desert Eagle Blaze o la Fire Serpent. Vamos a abrir 4. $120 y nos quedarían justito para la última caja del nuevo evento. ¿Y qué nos sale? Agua y Peña Negro depende del estado. Esa es pérdida, esa es pérdida. Y la última también depende del estado. Bien, ninguna ganancia. 110, 140, 150. ¿Qué buscamos? Y la Lore. El Calambit Dode. 0.5%. Si no, también una WP Fada, una Poseidón. Pero bueno, obviamente esas son mucho más complicadas. Mientras sea Profit, me conformo. 150 de caja, por favor, señores King Club. Quiero irme con Profit. No sé si estamos muy bien en el video de hoy. Creo que no. No estamos teniendo bastante Profit. ¡Pásate! ¡Pásate! No, pasate, 125 de 150, bueno, podría haber sido peor. Lo bueno que gracias al evento, miren todas las cajas gratis que conseguimos. Una Mispe, una Farm M4, una Farm AK, una Farm OSP, una Astrasur, una Among Us, $6 en la página y nos quedamos a 40 puntos de una cover. O sea que ganamos, ¿cuánto? Unos 40, $50 gratis gracias al evento. Me gusta esta AWP Elite Wild de casi $8 para sortear en el video de hoy. Si sale va a ser el sorteo y si no sale... Van a tener que llorar ustedes, pero sí, señor, clavamos el upgrade, 8%, va, $8 más que 8%, un 25%. Y tenemos, señores, esta AWP Elite Wild de casi $8. Se va a sortear si este video llega a 140 likes antes del 30 de noviembre. Tienen casi un mes, un poquito menos, de verdad, pero tienen un montón de tiempo. Para participar, ¿cuáles son los requisitos? Tienen que estar suscritos al canal, dar like al video y dejar un comentario. Con cumplir esos tres simples requisitos ya están participando de esta AWP Elite Wheel de $8. ¿Cómo se retiran? Para muchos se preguntan esto. Se viene acá a su perfil, en su fotito, bien, los manda directamente a su inventario. Y en su inventario, en el botón verde de retirar, lo cliquean y listo. Nos estaría llegando en menos de 5 minutos, literal. A mí me gusta hacer esto, le voy a decir la hora, son 6 y 12. Bien, ya que conseguimos, y vamos a ver cuándo nos llega. Vamos a hacer algún upgrade para nosotros. $17 ahí, un por 20 izquierda. ¿Por qué no? Un Butterfield Knife Scorched en Field Test. Pasamos de 17 a 365. ¿Se imaginan que sale? Bueno, este caso a $200 casi. Y miren, nos llegó la skin. Tardó literal 2 minutos tardó en llegar. No sabemos el upgrade, pero llegó la skin. Encima nos vinieron con 4 stickers, así que joya. Vamos a retirarla, confirmar y ya está retirada. En ustedes saben que inventario. Yo no me ando con cosas chiquitas. Upgrade un Olim a un AK-47 de Keyhard en el Factory. Un Profit hermoso. Y si no nos sale, lastimosamente en el video de hoy tocó perder. No siempre se gana, pero vas a patinar, ¿no? Patinás y me vas a dar el upgrade. No me lo vas a dejar al lado porque te juro que voy a romper todo. ¡Sí, señor! Nos fuimos con alrededor de unos $100 de Profit. Y además de eso, un sorteo para ustedes. Y además de eso, tienen el sorteo para depositantes. ¿Qué esperan, gente? Sorteo de $100 este mes con Skin Club. Una locura. Así que nada, si les gustó el nuevo evento, si les gustó el video, revienten un montón de likes. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Vayan a ver la serie de que estamos haciendo en función de shorts. Bien, duran menos de un minuto y lo pueden ver desde su celular. Abriendo una caja de cuchillo al día hasta que nos salga el mismo. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.